Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vean nomás, qué delicioso, está rico, exquisito, vean. Nica Felicious. Vean. Espero que hayan amanecido de lo máximo del pinche mundo mundial. El día amaneció un poquillo nubladillo. Me voy a salir a cotorrearla. Allá con el bizcocillo, vámonos. Vean, ¿dónde está el bizcocillo? ¡Bizcocillo! El día está todavía un poco nubladillo. No sé si va a llover. A ver, ¿ustedes qué saben de eso, de los climas? Vean, ¿cómo se mira? Que va a llover. Se siente que está como chispeando. ¡Bizcocillo! Allá anda el ridículo, véanlo. Oigan, ya sé que no les he subido videitos del de la decoración de Triquitri. No sé, la tierra todavía está aguada, miren. Ha estado lloviendo. Entonces, si meto los las estacas, está la tierra todavía aguada porque ha estado lloviendo. Miren, no les miento cómo está aquí, miren. A ver, agarro un palito aquí. A ver, algo que pueda ensartar. Hace para allá, miren cómo se ve mojado, miren. Vean, vean cómo se ve. Vean, entonces está, vean, miren. Si meto estacas, yo sé que esto es a par y soy yo, pero si meto estacas a la tierra, no van a amarrarse bien. Entonces, les prometo, llueva, truene o relampague mañana, voy a empezar a decorar. Y les voy a estar haciendo videitos de cómo voy yo y de cómo va el pedorro y ridículo del vecino. Así de fácil. Miren nomás qué rico. De verdad, miren, me voy a agarrar una ramita. Vean cuánta ramita tumbó la tormenta. Vean, vean cómo está. Vean, miren. Wow, vean. Hay demasiada ramita. Vean. Todo esto cayó así, tantas ramas. Pues, déjenme enseñarles algo, mire, por ejemplo. Para que vean que no les estoy mintiendo, que la tierra todavía está mojada, vean, vean. Por ejemplo, aquí, hazte para allá, men. Miren, miren, cómo está de aguada la tierra, vean. Entonces, si yo meto una estaca, vean. Miren, miren, ven. Ven, qué fácil entró, miren. Wow, entonces se me van a salir las estacas y entonces si hay viento durante la semana o durante el mes, se van a caer los pinches adornos. Entonces, voy a esperar hasta mañana, esperemos que no llueva hoy. Y mañana, como les digo, truene, llueva o relampaguee, vamos a empezar a armar el borlote de Triquitri. Así es que espero que tengan un excelente y maravilloso día. Les mando un fuerte abrazo. Un beso bien chulito a la distancia. Así que puta atención.